El día de hoy, señoras y señores, estamos terminando el proyecto de Londita finalmente. Sí, señores, finiquitamos esto. Si ustedes quieren ver todo el proceso de lo que se le hizo a este Honda, obviamente fue un proyecto más como para ganarle confiabilidad y hacerle unos lujitos. No fue performance, no fue nada de eso. Aquí les dejo arriba la lista de reproducción para que miren todo lo que se le hizo al carro. Fue un proyecto muy bonito, se dejó muy bonito el carro. Para finalizar el proyecto de Londita, vamos a cambiarle las luces finalmente, porque estas luces no alumbran muy bien, que digamos, son unas luces bien basuras. Le vamos a poner unas luces ya de mejor marca, unas LED, miren, de alto poder. Tenemos el bombillo halógeno que tiene actualmente, que tiene el que le vamos a reemplazar. Está bueno, toda la cosa, pero no alumbraba mucho, que digamos. Era una lucecita bien turbia, no alumbraba mucho, de noche no se veía bien, aunque pues también tenemos el tema del polarizado que tiene actualmente, que también es muy oscuro. Le vamos a cambiar por este, que es una luz LED. Obviamente consume menos energía. Este consume 60 watts, este consume solamente 40. Pero este alumbra muchísimo, muchísimo más potente, como el doble potencia del otro. Listo, entonces eso es lo que es una de las cosas que le vamos a hacer. Ahora sí, en carretera se va a ver mejor. Y a eso le vamos a adicionar que le vamos a cambiar el polarizado. Le vamos a poner un polarizado con una mejor tecnología, cosa que de afuera hacia adentro no se siga viendo nada o no mucho, pero que de adentro hacia afuera sí se vea muchísimo mejor. Recordemos también que este carro usa bombillos, o sea, le vamos a cambiar este, ¿no? Este de acá, porque esta sí alumbra amarillo, alumbra bien y alumbra bonito. Este usa aquí luces H4, que es el tamaño de la luz, listo. Esa es como la referencia. O sea, digamos que usted compra un H7, no le va a entrar. Ni un H1, le tiene que poner un H4, ¿listo? Es la referencia del bombillo. O sea, para que esto, este foquito, entre el switch. Mírenlo, ahí está. Bueno, el valor de una lucecita de estas halógenas es como 40 mil pesos. Vale, una luz halógena la consiguen en cualquier sitio donde vendan lujitos para carro. En cambio, estas son de buena marca. Son marca Autolumens. Obviamente no es una marca tan conocida aquí en Colombia, pero es buena marca. Recuerden que los señores de Tus Autopartes siempre importan cosas, son unos grandes importadores. Entonces, nada, pues son de una excelente calidad, aunque pues no es una marca muy reconocida aquí en Colombia. Esos bombillos ya traen, miren, ya traen su transformador y todo, ya que son LED, listo. Por eso son tan caros, valen 200, pero son de una calidad súper buena. Ahorita ya les mostraré cómo se ve. Bueno, miren, para que vean que el bombillo es totalmente compatible, ahí entra perfecto con el sistema eléctrico del carro. Miren, ahí entró perfecto y ahí ya que debería de quedar funcionando el bombillo, ya es solamente empotrarlo entre la luz y listo. El proceso de cambiar una luz es muy sencillo. Simplemente, bueno, hay carros que tienen un fácil o un difícil acceso. Digamos, aquí le estorba un poquito en este caso el líquido de dirección hidráulica, ¿sí? Ese hace el potecito del aceitico de la reserva, le queda ahí estorbando, pero bueno, hay otros carros que es más fácil. Igual, bueno, es solamente con mañita, se le saca este tapón de acá al bombillo, sale únicamente a presión, no hay que quitarle tornillos, nada de eso, lo quita y listo. Luego sale el bombillo, como les mostré acá en el otro faro, miren, ahí sale el bombillo. Acuérdense que tiene que ser de la misma referencia, bueno, en este caso es H4, y se le coloca el nuevo. Y ya acuérdense, estos LED necesitan un transformador, pero pues bueno, ya viene, en el caso de esta cajita que importamos, pues ya viene con todo y su respectivo transformador, listo. O alastro, como le quieran decir. Entonces, listo, allá se lo están poniendo, miren, tan... Eso ahí entra nuevamente como a presión. Y ahí ya queda, y ahorita le conectamos la pacha, así como lo vieron acá. Recuerden que obviamente tener una buena iluminación de noche es muy importante. Entonces pues por eso es importante cambiarle los bombillos al carro por unos bien potentes. Ahora, en este caso, en el caso de este carro, se le importaron unos LED. Aquí en Tus Autopartes venden unos unas tecnología LED muy buenos, los cuales no encandelillan siempre y cuando usted lleve las luces bajas, listo. Si usted lleva las luces bajas, y sí, estos tienen graduación, estos bombillos vienen con su graduación, entonces en las luces bajas va a alumbrar bien, pero al apuntar hacia abajo usted no va a encandelillar a nadie, listo, pero sí va a ver mejor. Y si usted le pone las altas duras, ahí se encandelilla, ve obviamente mucho mejor, pero va a encandelillar a la gente, listo. Entonces si viene alguien, algún carro de frente o algo, o usted está atrás de otro carro, pues póngale las bajas para no encandelillarlo, pero de que va a ver mejor,
va a ver mejor, y es muy importante, pues nosotros como conductores ver bien. También por eso se le va a cambiar el tema del polarizado, que en este momento está muy oscuro. Bueno, ahora pasemos al tema del polarizado, ya se lo vamos a cambiar. Bueno, actualmente tiene un polarizado de muy mala calidad, no sé si se lo puso al anterior dueño, no sé. ¿Por qué digo que tiene mala calidad? Porque está súper oscuro, o sea, se ve oscuro de afuera hacia adentro, pero adentro hacia afuera tenés una basura, o sea, de noche es muy jodido. Y con las luces tan malas que tenía y esto tan oscuro, de verdad, manejar de noche este carro era difícil. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Entonces, listo, miren, aquí abrimos, tan... esperen que no, yo no me voy a tirar el carro. Listo, ahí más está, ahí abre. Ya se le estaba cayendo esta vuelta, miren, ya se le estaba cayendo. Miren aquí cómo está esto acá, toda la cosa. Me voy a montar un momento. Vamos a revisar acá. Traque. Oh. Bueno, miren. De adentro, bueno, creo que la cámara como siempre no hace justicia. Pero bueno, miren la diferencia entre que no tenga nada y el vidrio como se ve actualmente. Miren eso, ¿sí ven? Y aquí también. O sea, ahorita está de día y bueno, como que medio se ve. Pero de noche, señores, no se veía nada. Miren el del lado como está, para mirar los espejos. No, muy jodido. Es que es muy oscuro, miren eso. Es demasiado oscuro, señores. Así que nada. Le vamos a cambiar el polarizado para que de adentro hacia afuera se vea más clarito. Aquí le vamos a dejar la franja hasta acá para que el efecto caja negra que se va a formar no deje ver de afuera hacia adentro casi nada. Pero de adentro hacia afuera ahí se vea muy bien al conducir de noche. O sea, queremos mejorar eso. Bueno, miren, para quitar el vidrio simplemente es jalar. Jalar y ya sale sencillo. Si queda algo... Ven, ¿para qué ustedes usan el bisturí? Para limpiar el residuo. También hay que subir el vidrio totalmente hasta arriba para que salga. Suben el vidrio bien, bien hasta el tope y ahí sí ya. Y miren, bueno, ahí quedó el vidrio original, ¿no? Sin ninguna clase de película. Miren la diferencia de esa vaina que tenía con esto. Miren, ahí está la diferencia. ¿Verdad? Negro, 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 remendido. Ahora sí ya se ve bien, pero claro, obviamente hay que ponerle algo, ¿eh? Porque ahí está el vidrio sin nada. Cabe anotar que en todos los vidrios el procedimiento es el mismo. Se le tiene que sacar una esquinita al polarizado por dentro y ¡pum! Y sale todo. Listo, obviamente en el frontal y en el de atrás, pues es lo mismo, pero pues ahí ya no toca subir ni bajar ningún vidrio, porque pues esos vidrios son fijos, listo, entonces se saca y ya. Miren, el bisturí, además de quitar los residuos de pegante, también sirve para el polarizado, lo ayuda a quitar ahí más fácil, para que empiecen a salir ya las tiras para poderlo romper. Ahora sí ya está quedando con su vidrio original, miren, se ve muchísimo mejor, qué diferencia. Aquí en tus autopartes se manejan tres oscuridades. Miren, aquí esta es la que le vamos a colocar, que es al 35. Entre más alto es el porcentaje, más se ve. ¿Listo? Más se ve, o sea, menos oscuro es. Miren, ese es 35, 20, este es nanocarbón, ¿cierto? Uh-huh. Nanocarbón, ya les explico qué es cada tecnología. Este es al 20, miren que es mucho más oscuro de lo que está ahorita. ¿Cuál es? Y ese que está negro como la conciencia de nuestros políticos es al 5. Ese hijo de madre ya está re oscuro. ¿Listo? Para que vean la diferencia. Miren, ese es 5 y el que le vamos a colocar es... Miren la diferencia, ¿sí ven? Totalmente, mucho mejor. Ya puesto, obviamente, es otra cosa. Y de afuera hacia adentro igual no se va a ver nada. Ahora hablemos de las diferencias entre nanocarbón y nanocerámica. La película nanocarbón es más fuerte y proporciona una mayor desviación del calor, pero puede ser propenso a niveles más altos de deslumbramiento y neblina, lo que resulta en una disminución de la visibilidad. Pues por eso yo les hablaba a ustedes del 35%, ¿no? La película cerámica mitiga muchos de esos problemas y es una de las opciones más populares para la mayoría de los vehículos. Un inconveniente es que se desvanece con el tiempo, entonces es menos durable, es menos confiable. Hablando de los costos de ambas, obviamente siendo una película de buena calidad importada desde los Estados Unidos, como las que dan en tus autopartes, porque claro, ustedes pueden ir a un sitio en el 7 de agosto y les pueden estar vendiendo un contact, ¿no? Entonces, obviamente, un contact de esos vale como 150 mil, 200 mil pesos. Una instalación en las ventanas, todas del carro. Si ustedes le meten un nanocarbón original importado de los Estados Unidos, así como lo hacen acá en tus autopartes, vale 380 mil con todo y mano de obra. Pero si ustedes quieren ya una nanocerámica, que es más cara, puede estar rondando los 550 mil. Entonces, obviamente, un original, porque también les pueden vender una nanocerámica rechiviada por allá en 250, 300 mil pesos, pero lo que les digo, no es realmente importada. Bueno, también aquí no lo manejan en tus autopartes ni en casi ningún sitio que coloquen películas o polarizados, no lo manejan, pero en los concesionarios sí lo manejan. En los concesionarios manejan también polarizados al 50%
o al 75. Al 75 generalmente es cuando se le coloca solo película, es que eso ya es nada. O sea, es cuando salen los carros del concesionario que generalmente se ve muy clarito hacia adentro. Ese es un poquito más oscuro, pero realmente es muy claro. Entonces, sí se ve, o sea, no se ve como si no hubiera nada, pero sí se ve bastante hacia adentro. Entonces, los concesionarios manejan 50 y 75, que ya es muy, ya se ve demasiado. Si ustedes quieren manejar un modo más incógnito, más privadito adentro, de toda de 35 para abajo. Lo que yo más recomiendo, si usted quiere manejar cómodo y tranquilo de noche, es al 35, porque ya menos, sí se ve mucho, se ve menos, pero igual ya es muy oscuro y de noche, de verdad, para manejar así de noche ya es incómodo, de verdad, sí. Si sea nano carbón, nano lo que sea, pero no se ve bien. Claro, ya depende a lo que usted se dedique y lo que usted haga. Si usted, digamos, maneja cifras de dinero muy altas o ya cosas muy valiosas en el carro, sí le tocaría al 5 o al 20, ya depende, ya que, digamos, sea más importante lo que usted lleva adentro que la conducción como tal. Pero si usted es una persona que no maneja garaje, o sea, que anda con cosas muy peligrosas, muy robables adentro del carro, pues lo normal, su celular, una platica, pero pues no algo así excesivo, algo así, 35 para poder manejar tranquilo y cómodo. Ahí le están tomando la medida al vidrio, obviamente pues para que vaya resbalando el polarizado, porque obviamente el polarizado tiene su pegante, ¿no? Su pegajoso ahí. Obviamente es como un contact, el polarizado es como una especie de contact, pero obviamente mucho más tecnológico, ¿no? Porque pues no van a ser ustedes tan mal hechos de pegarle un contact a un vidrio, pero obviamente no menos es así, tiene su pegante, su cosa, ¿sí? Obviamente pues para que no vaya a quedar pegado, y mientras le hayan la medida, miren, con el bisturí van cortando, y además de eso, pues le echan una como jabón con agua, agua con jabón ahí, pues para que vaya resbalando mientras ellos van calculando pues las medidas, eso va resbalando ahí sobre el vidrio y pues no se queda pegado definitivamente. Finalmente, cuando ya el vidrio está perfectamente calzado, perdón, el polarizado está perfectamente calzado al vidrio, ya lo que queda es secar, pues ya pongo para fijar. Recuerden que pues como tenía jabón, ¿no? Entonces ya se seca para que ya termine de fijar así el pegante bien perfecto. Y con la espátula pues terminan de moldear ahí lo último, miren. Así y así ya queda. Sí, señores, queda mucho mejor que lo que tenía antes. Y finalmente el carro ha quedado así, miren. Sí, señores, logramos el efecto espejo, bueno, espejo sí, que no se vea nada de para adentro, se ve pero muy leve, señores, muy leve. Bueno, ahí abrieron la puerta, ahí ya se va a ver más, pero bueno, uno anda con las puertas cerradas. Por otro lado, miren, bueno, adelante se dejó el vidrio claro y solamente se le puso aquí arriba polarizado para que la visibilidad sea al 100%. Bueno, ahora vamos a alumbrar los bombillos. Miren esa diferencia, señores, ¿ah? Miren cómo quedó alumbrando esos hijuemadres bombillos, ¿ah? Miren eso, ¿ah? Quedó hermoso, hermoso ese carro. Bueno, hermoso y alumbrando muy bien. No, qué cambio, no, ahora sí se va a ver bien. Ya les muestro desde adentro cómo se quedó viendo, pero miren, la luz se ve mucho más potente. La imagen lo muestra todo. Vamos a ver desde adentro cómo se quedó la visibilidad. No, miren eso. Ah, no, miren esto. ¿Ah? Obviamente ya está mucho más tarde, ya está cayendo el día, pero miren. No, miren, es que miren cómo quedó. Miren cómo se ve, ¿ah? Quedó hermoso. Quedó hermoso ese carro. Hay que terminar de cerrar bien el baúl. Quedó hermoso, miren. Qué buena visibilidad, la visibilidad aumentó, mejoró un 80% la visibilidad. Ahora sí esto quedó mucho más manejable. Finalizamos Proyecto Honda. La verdad tengo muchas conclusiones para darles, pero la idea es demorarme un minuto dando esta conclusión. Entonces, bueno, después seguramente les haré otros videos o algo así. Tuve varias experiencias, que es tener un carro muy viejo. Yo sé que el Tigre ya tiene sus años, tiene 13 años en este momento, pero no, ya supe que era tener un carro de casi 30 años ya, un carro modelo 93 exactamente, de 30 años exactos. Entonces, ya supe que era tener un carro de 30 años, también supe que es tener un carro descapotado. Tuve muchas experiencias, me enriquecí demasiado esas experiencias. La verdad es un carro que miran mucho a pesar de los años que han pasado. La calle, hasta inclusive le llegan uno a decir cosas en la calle, chicas, le llegan a decir uno cosas en la calle cuando uno va en ese carro, de verdad. A mí sí me interesa. Entonces, nada, de verdad que es un carro súper, súper chévere, digamos, para levantar. Obviamente no andaba mucho y por la edad que tiene el carro jodía demasiado. La verdad, en mi experiencia con los Honda no ha sido buena. O sea, he estado familiarizado con dos Honda y la verdad con los dos me veo muy mal. Creo que son carros que tienen muy mala vejez y les dan problemas raros, o sea, problemas que no son como, ay, se le dañó
algún sensor. No, 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 son problemas raros ya como para la computadora, vainas raras. Mi consejo sería, la verdad, cómprense un carro de no más de 5 años de uso. Si ustedes no quieren joderse en la vida con nada, cómprense un carro con 5 años de uso. Ejemplo, estamos en 2023, cómprense un carro 2018. O pues si tienen más plata, pues de para acá. Listo, pero si no, de verdad vale la pena inclusive tener una deudita, adquirir una deuda, a estar jodiéndose uno con un carro que, ay no, que es que me conseguí un carro, un BMW Pamo del 2006. No, 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 eso es el peor error que usted puede cometer, comprarse para un BMW viejo, un carro de marca viejo. No, 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 esa vaina es meterse en un problema, esa vaina. Yo le recomiendo, o sea, es mil veces preferible tener, digamos, un Spark, modelo 2018, 2019. No los va a joder, de verdad. Que si le hacen buen mantenimiento, el carrito les va a salir bueno. O a tener, digamos, un Mercedes, un BMW o algo así, para modelo 2006, que digamos podrían llegar a valer lo mismo en dado caso, ambos carros. Pero obviamente es un carro que les va a dar problemas, que los repuestos son caros. Y entonces, no todo es marca, ¿listo? También el tiempo que ha pasado es importante, y hay marcas que ya están es como rankeadas, más sin embargo no están, no es que sean pues la supermarca con la mejor vejez. Nada, también por la parte de los señores de tus autopartes, muchas gracias, muy chévere, gracias por confiar en Pasión V13. La verdad, se armó un proyecto como se quiso, que era un carro chévere, un carro confiable, un carro bonito. Entonces le mejoramos estética, le mejoramos el sonido, se puso más confiable porque el carro tenía muchas bobas, jodía mucho. Bueno, se intentó dejar lo mejor posible. Ya han pasado 2 meses más o menos de que se acabó el proyecto en la vida real. Ustedes ahora están viendo esto, pero pasó unos 3 meses y la verdad el carrito no ha vuelto a joder. Entonces, bueno, bien, bien por ese lado. Y nada, y tenemos ahora unos amigos nuevos, unos aliados nuevos que les pueden ustedes colaborar con luces, con sonido, con kit de carretera, accesorios, todas las cosas, tapicería, todo para sus carros. Con Pasión V13, simplemente me escriben a mi Instagram y claro que sí, les estaremos colaborando a ustedes para conseguir el accesorio que quieran con los señores de Tus Autopartes, unos excelentes importadores y unas excelentes personas. La verdad, me llevo todo eso bueno de este proyecto y muchas enseñanzas. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!